Suk, que es el presidente del Centro Industriales Panaderos. Miguel, ¿cómo está? Buen día. Lodi Caballero lo saluda. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? La verdad que muy bien, ¿eh? Hoy ideal, digo, para pasar por la panadería porque la temperatura acorde. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, porque cuando refresca un poco se nota mucho la diferencia en el consumo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, ya sabemos, nosotros tenemos muchos años en esto y sabemos cómo enfrentar y cómo manejarlo. Así que, pero bien, gracias a Dios. Qué bueno que sea así. ¿Hoy hubo movimiento temprano en la panadería? ¿O hay todavía? Porque estamos a 8:30 recién. Sí, no, como nosotros tenemos todavía de 24 horas, entonces siempre tenemos movimiento a la mañana por el tema de los chicos a la escuela y cómo es, la facultad y todas esas cosas, siempre movimientos hay, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Qué bueno que sea así. Bueno, ¿cómo está el sector en este momento? ¿Ya es época de balance para ver, bueno, cómo ha sido este año, que fue particularmente, a algunos les costó, a otros no tanto? En el sector panadería, ¿cómo están? Mira, la verdad, no fue un año fácil, no fue nada fácil, a principio de año, hasta mitad de año, con todo el tema de los incrementos. Acá hay una sola realidad. En diciembre, cuando ganó el gobierno actual, uh-huh, se decía que el dólar estaba a 1.500, 3.000, y medio que todos pusieron un precio elevadísimo de las materias primas y todas esas cosas. Hoy, gracias a Dios, se está acomodando, mismo que nosotros. Hablando pero en porcentaje, yo Miguel... Yo creo que estamos en un muy buen camino, que hay que esperar que esto va a mejorar. Ya hay productos que están bajando el precio. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y la harina bajó, no mucho, pero bajó un 5%. En realidad ya viene bajando los últimos 3 meses un 15% más o menos. Uh-huh. Bueno, y es la materia prima de la panadería. Claro, exactamente. Uh-huh. Pero nosotros tenemos un gran problema acá. La luz se incrementó muchísimo. Ah, claro. El gas fue muchísimo. También tenemos el beneficio de la hora pan, que eso nos ayuda mucho, pero igualmente en lo que nosotros pagamos de luz acá en Misiones en relación a panaderías del país, es algo, como es, la diferencia es monstruosa, ¿no es cierto? Nosotros pagamos muchísimo más, pero bueno, la realidad que tenemos nosotros, tenemos gas natural y eso también nos perjudica. Pero bueno, estamos bien igual, gracias a Dios, o sea, es como todas las cosas, tenemos que estar atentos a todos los movimientos. Uh-huh. Es importante también que ahora aparecieron los plazos de nuestros proveedores, entonces eso también es algo, es un buen indicio para nosotros, tanto para todos, es decir. Uh-huh. Usted decía que los insumos aumentaron, ¿en qué porcentaje? Y mira, depende. Acá lo que sí fue un incremento mayor fue el tema todo que sea lácteos, esos fiambres, eso sí fue, no tengo un porcentaje, uh-huh, pero el incremento fue muchísimo, muchísimo. La margarina, por ejemplo, bueno, ni hablemos, que una caja de margarina de 20 kilos está a 60.000 pesos. Hay de 45, pero bueno, la margarina que ocupamos nosotros, uh-huh, llegó a 65, después bajó a 52 y bueno, ahora está 58 nuevamente. 58.000 pesos los 20 kilos, ¿no? Uh-huh. Miguel. Y eso es todo lo que se ha derivado de lácteo, todas esas cosas, eso sí que tuvo un incremento muy, muy importante en todo lo que va el año, ¿cierto? No me puedo acordar porque, a ver, nosotros que estábamos acostumbrados, ya hace mal venía el nuestro proveedor y hay un aumento, y bueno, pero hoy no pasa eso. Ah, gracias bien. A Dios. Bueno, entonces, si hacemos una comparación de este noviembre 2024 con noviembre 2023, ¿cuál es la situación? A ver, sí. La situación en este momento para mí es, o sea, el problema acá es que por ahí el asalariado está un poquito atrasado y los jubilados un poco atrasados con sus haberes. Pero bueno,
Pero yo creo que eso se va a corregir y la situación, bueno, es más o menos parecida, ¿no es cierto? Porque el año pasado, nosotros en noviembre, estábamos atajando los precios de prácticamente dos veces por semana, ¿me entiendes? Estábamos re complicados para mantener un negocio, porque aumentaban todas las cosas, y bueno, había una incertidumbre total. Lamentablemente, estamos mejor nosotros con los proveedores, con los precios que nos aumentan, pero por ahí el poder adquisitivo ese que se resintió bastante, ¿no? Claro. Esperemos que eso se mejore. Bueno, Miguel, y ya estamos llegando prácticamente a fin de año. ¿Cómo ya está el movimiento con el tema de los pan dulces, las ventas de fin de año? La gente ya va preguntando cómo se viene en cuanto a precios para este año, ¿no? Pan dulce, budín, todo lo que consumimos generalmente en esta época. Sí, bueno, justamente nosotros ya estamos elaborando pan dulces, el tradicional y el especial. El especial sí tuvo un incremento importante, porque todo lo que sea, hay muchos frutos secos, almendra, castaña, avellana, son productos importados, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros también ya fuimos comprando para tener un buen stock y un buen precio, nos fuimos anticipando, y gracias a eso también podemos tener el pan dulce, ¿no? O sea, que no tenga un precio excesivamente elevado. Cuando hablamos de precio de pan dulce en este momento, ¿cuánto tendríamos que pagar? Y yo en mi panadería tengo el tradicional, 700 gramos, a 6.000 pesos. ¿Sí? Pero es un pan dulce artesanal, que no tiene conservantes, y tiene muy buen porcentaje de frutos, que pasa buena fruta escurrida. Bien. El especial, el súper especial, que tiene 120% de frutos secos, que son almendras, nueces, castañas, avellanas, higo, cereza, ese está en 20.000 pesos el kilo. Ah, bien. Bueno, si nos queremos dar un gusto, entonces sería este, ¿no? El súper especial. O para un buen regalo, digo, para quedar bien. Exactamente. Además, justamente en este momento estoy elaborando ese pan dulce. Bueno, qué bueno que sea así, ¿no? Miguel, ¿cómo estamos con el programa ahora? ¿Cómo se está trabajando en este tiempo? Yo sé que por ahí, en la época de cuando hace calor, no se trabaja tanto, pero ¿cómo se viene trabajando justamente con este programa de la provincia? No, la verdad es que bien, nosotros lo último, porque estábamos trabajando cada 30 días, lo último dos meses no hablamos del ministro y no se incrementó el precio del pan. ¿Cuánto está ahora el kilo de pan con el programa de la provincia? Está 2.100 o 2.200, no recuerdo cuánto está. El kilo de la pan, ¿cuánto está? Y ahí vamos preguntando, ¿no? En tiempo real. Sí, porque no quiero decir algo que bueno, me estaba acordando. Está bien. Bueno, la gente, por supuesto, que aprovecha estos programas y va y pide el pan que está justamente en este programa de la provincia de Misiones. ¿Miguel? Sí. Ah, está, perdón, 2.200. 2.200. ¿Y está vigente y hasta? 15 tenemos, ¿cómo? ¿Hasta cuándo está vigente el programa? Hasta el día 15, bueno. ¿Hasta viernes? Hablando. Sí, estaremos hablando con el ministro y bueno, vamos a ver qué decisión tomamos. En realidad, bueno, estamos acompañando también nosotros para no aumentar el precio del pan, porque es un producto muy sensible para las mesas de los misioneros, ¿no es cierto? Entonces siempre tratamos de estar con un precio acorde y bueno, y un buen producto, que eso es lo más importante. Bueno, ya vamos llegando a noviembre. ¿Cómo están para el tema de los aguinaldos? Y mira, yo creo que eso pasa de acuerdo a cada empresa, cada colega, ¿no es cierto? Claro. Y yo creo que eso nosotros siempre tratamos de ser, somos muy conscientes que la gente que trabaja con nosotros está esperando con el aguinaldo, siempre está esperando, están esperando, entonces bueno, nosotros siempre se paga algo, o sea, con todos los colegas que hablamos siempre se paga
entre el 15 y el 25 de diciembre ya se paga el aguinaldo para que tengan efectivo, ¿cierto? Para las fiestas. Y no solamente del sector panadero, está pendiente de eso. Sí, sí. Creo que todos los rubros. Todos los rubros, o sea, no fue fácil este año la crisis. No, para nada. O sea, no fue fácil, pero bueno, qué sé yo. Esperemos que mejore. Y bueno, sí, nosotros también siempre tratamos de... A ver, hay una realidad. Nosotros tratamos de mantener siempre el staff de colaboradores bien, porque nosotros necesitamos muchísimo de nuestros colaboradores, porque el nuestro es todo artesanal, no es una máquina que vos le programás, le metás un botón no, y sale. No, claro, exactamente. Es todo artesanal y bueno... En este último tiempo, donde usted decía, bueno, no fue fácil, ¿se tuvo que despedir algún personal debido justamente a esta crisis que estábamos viviendo? Yo sé, hay colegas que sí, hay colegas que no, que tomaron personal. Por eso te digo, va en relación a cómo está cada empresa, ¿no es cierto? Bien, bien. Yo en mi caso tomé varios personal, pero bueno... Pero igualmente, nosotros siempre sabemos que en noviembre nosotros somos más tranquilos, ¿no? Bien. Entonces, haciendo un balance de todo este año, ¿cuál sería? ¿Positivo o negativo? No, positivo. Positivo. ¿Y cuál es positivo? Obviamente con sus vaivenes, pero es positivo. A ver, es una gran realidad. A nosotros hoy tenemos, nosotros el año pasado, enero, febrero, el proveedor decía, no, no tengo, dame 10, te puedo dar 5 porque no tengo. Y el año pasado ni hablemos, que hay proveedores directamente que ni venían, porque todos estaban en la misma, cuidaban su stock, cuidaban su... Pero bueno, hoy no, hoy es distinto, hoy los proveedores te vienen, te ofrecen, como pasa con los bancos, los bancos antes... El año pasado no existíamos, este año todos salieron, se pusieron el overall y salieron a conquistar clientes con préstamos, con beneficios, entonces pasa por ahí un poco también para nosotros. Yo creo que es positivo el balance de este año. Bien. Miguel, ¿cuáles son las expectativas en realidad ya viendo para el año próximo, año 2025, los desafíos y qué anticipan justamente desde el sector para el año próximo? A ver, yo estoy en contacto con todos los colegas, porque soy vicepresidente a nivel nacional también, y bueno, con todos los presidentes, y bueno, hay un panorama alentador, ¿no es cierto? Ya todos están esperanzados que vamos a tener un buen año el año que viene, pero bueno, acá hay una gran realidad. Acá el asalariado, los jubilados, todo el motor de nuestras industrias, necesitamos que tenga un poco más de poder adquisitivo en las manos y va a cambiar todo, ¿cierto? Eso va a pasar en todos los comercios, pero bueno, pero esperemos que sí, que el año que viene hay muchas expectativas. Bueno, usted no sabe lo difícil que es hacerle una nota y que mis compañeros me pongan acá facturitas y de todos esos productos tan ricos que ustedes tienen. Mandá a buscar que tengo pan dulce que hice ayer, te voy a invitar. Mandá a buscar, no. Bueno, acá ya están saliendo, Miguel, le agradecemos mucho. Listo, que pregunte por mí nomás, no hay ningún problema. Bueno. Muchachos, por favor, siempre cuente con nosotros. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Hasta gracias, luego. Hasta gracias luego. Por la nota. No, por favor, por favor. Gracias a usted. Bueno, así pasaba Miguel Krapczuk, es el presidente del Centro Industriales Panaderos, hablando, bueno, acerca de cómo está el sector, las proyecciones para el año que viene, haciendo un balance, decía, no, lo vemos como positivo. En cuanto al aguinaldo, y sí, siempre se trata de pagar entre el 15 y el 25%, hablando de el panorama ya para el año próximo, dice... Bueno, es alentador, esperanzados que vamos a tener un año mejor, pero lo que por ahí se necesita es que el asalariado tenga un poco más de poder adquisitivo y de esa manera, bueno, va a comenzar a andar todo este engranaje, decía él, pero ve como positivo todo lo que ha pasado durante este tiempo.